Fútbol, 26 de marzo de 2019 a 12:03 del mediodía. El volante del Milan habló de las críticas y defendió a sus ex compañeros de las gastadas que reciben en las redes sociales. Argentina le ganó de manera agónica a Marruecos. Lucas Villa, actual jugador del Milan de Italia y un histórico de la selección argentina, habló de la actualidad del seleccionado nacional y de las duras críticas que recibió el conjunto albiceleste en la última década, sobre todo después del Mundial de Rusia 2018. El volante, que jugó 3 Copa América y 2 Mundiales con la pilcha de la selección argentina, defendió a sus ex compañeros de la crueldad de los hinchas. ¿Cómo querés que crezca la selección si se ríen de los jugadores?, remarcó Villa, sobre los mensajes en redes sociales. Además, Humberto Grondona: sin Messi seremos una selección más, de tercer lote. Maradona tildó de boliche a la selección y pidió dirigir a un equipo grande. Argentina tendrá una prueba de carácter ante Marruecos sin Messi ahí. Le consultaron por la lesión de Ángel Di María y las cargadas que le hicieron a Fideo en las redes. Hay un montón de memes que no van con la desgracia. En este caso es un jugador que la está rompiendo en Francia y tiene la mala suerte de lesionarse, bramó en declaraciones a la red. Y agregó: él dijo que estaba con un psicólogo porque sentía la presión, él mismo te lo está diciendo. La camiseta de la selección pesa mucho más que todas las otras. Ángel Di María, Frank Fife, AFP, foto, video relacionados aparecen en esta nota.